Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta conferencia a la cual los hemos y las hemos invitado hoy. La conferencia Conocimientos, Experiencias y Medidas sobre Implementación, la iniciativa Barómetro del Instituto CROC en Colombia. Mi nombre es Carlos Nupia. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy aquí como coordinador del módulo 1 de este curso que hemos organizado con la Universidad Externado de Colombia, el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia, el CIPE. Nuestro curso Gestión y Gobernanza del Conocimiento para la Construcción de Paz. Les doy la bienvenida a todos y a todas y espero que disfruten esta conferencia que en realidad estoy muy honrado de presentar hoy. Tenemos la presencia de Josefina Chavarría, Elise Dita y Patrick McQuestion del Instituto CROC. Les voy a pedir que enciendan sus cámaras en este momento para mientras los voy presentando y las voy presentando. Ellos y ellas muy amablemente han aceptado esta invitación a nuestro curso y como les dije, para mí es un honor estar aquí presidiendo esta conferencia y presentándolos a ellas, especialmente porque vamos a escuchar exactamente algo muy importante y es ese papel del Instituto CROC como gestor, como productor de conocimiento. Entonces, sin más preámbulos, voy a hacer una breve presentación de nuestras conferencistas y nuestro conferencista. Tenemos a Josefina. Josefina es colombiana. Josefina Chavarría Álvarez es profesora asociada en la Universidad de Notre Dame y en este caso también pues es directora de la matriz del Acuerdo de Paz PAM, más conocida como PAM. Aquí ustedes pueden ver, digamos, una reseña del trabajo de Josefina, algo muy breve, de todos modos. Lo importante y lo interesante aquí es que Josefina ha hecho un trabajo, digamos, en explorar estas relaciones de la construcción de paz de una manera sostenible y ha trabajado precisamente con métodos para poderlo medir, para poderlo seguir y para poder hablar de algo que es muy propio de la literatura sobre conflicto, que es la transformación del conflicto. También trabaja temas de reconciliación y memoria y migración y pues ha acompañado, digamos, este proceso de la matriz de los acuerdos de paz que, como ustedes verán, es todo un dispositivo interesante de medición y de seguimiento a acuerdos comprensivos de paz. Muchas gracias, Josefina. Ya voy a seguir presentando a tus colegas que nos van a acompañar también. Y ya te doy la palabra. Tenemos también entonces a Elise Dita. Elise es pues investigadora asociada también y trabaja con la matriz del Instituto CROC y trabaja con la matriz de acuerdos de paz. Elise ha tenido también experiencia en Colombia. Tuvo un fellowship patrocinado por la USAID para trabajar en hacer estudios sobre violencia territorial, más violencia urbana en Colombia, específicamente en la costa Caribe, y también ha trabajado en otros sitios de América Latina, en este caso Centroamérica, como es el caso de Honduras. Ha trabajado en temas de comunicaciones. Y tenemos a Patrick McQuestion, que también es investigador asociado del Instituto CROC y quien ha tenido también una experiencia en América Latina. Olvidé, pues tanto Elise como Patrick trabajan en toda esta parte de proveer información y gestionar información para la matriz de los acuerdos y son, por lo tanto, digamos, unos gestores de conocimiento que es como el eje del tema que nos interesa hoy. Patrick, pues también tiene experiencia en América Latina, especialmente en Argentina, donde trabajó, digamos, sacó un master degree. Digamos, con la Universidad de Georgetown, pero en combinación con la Universidad Nacional de San Martín. Y además trabajó con el Ministerio de Modernización de Argentina en algunos temas
sobre la gestión estatal. Entonces, sin más preámbulos, voy a darle la palabra a Josefina. Nuestra metodología de hoy es, vamos a tener una conferencia de 40-45 minutos. Posteriormente, vamos a dar la palabra a las personas que están haciendo parte del curso. Tenemos 26 estudiantes de distintas instituciones de Colombia y también tenemos algún estudiante internacional. Estas personas van a tener la oportunidad de hacer una primera ronda de preguntas que va a estar moderada por mi colega Juan Pablo Centeno. Posteriormente, y las preguntas, posteriormente haremos una ronda de preguntas que nos lleguen por el chat de YouTube. En este momento hay alguien que está monitoreando, mi colega Valentina Pardo está monitoreando este canal y yo recibiré esas preguntas para poderlas ir también administrando después de que hagan la primera ronda de preguntas los y las estudiantes del curso. Entonces, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este evento, que es una parte del curso de gobernanza y gestión del conocimiento para la construcción de la paz, una parte abierta, pues sea aprovechado por todas y todos de ustedes. Muchas gracias, Josefina, tienes la palabra. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que nos están acompañando hoy a través del canal de YouTube de Capaz, pero también especialmente a todas las personas que están inscritas en este curso. Para nosotros es realmente un gran honor y una gran felicidad pues estar con ustedes hoy en la tarde compartiendo estas ideas que les tenemos sobre conocimientos, experiencias y medidas sobre la implementación. Es nuestra contribución, digamos, desde el Instituto Kroki, en especial desde la Matriz de Acuerdos de Paz, a las discusiones que, bajo la coordinación de Carlos, han tenido ustedes desde hace ya varios días y que realmente para nosotros son discusiones muy interesantes y son discusiones muy relevantes en relación con el seguimiento al monitoreo de la implementación del acuerdo final que hacemos en Colombia, pero creemos que también son preguntas claves cuando hablamos de construcción de paz y cuál es el rol que cumplimos cada uno de nosotros en esa construcción de paz. Voy a pedirle a mi equipo que vamos pasando la diapositiva. Como Carlos, pues muy amablemente nos presentaba al comienzo, mi nombre es Josefina Echavarría, yo soy la directora de la Matriz de Acuerdos de Paz de la Universidad de Notre Dame. Y esta Matriz de Acuerdos de Paz, que le decimos PAM por sus siglas en inglés, es realmente una base de datos para comparar la implementación de los acuerdos de paz alrededor del mundo. Entonces, nosotros, por lo general, metemos muchísima energía, muchísima atención. Hay una cantidad muy, muy grande de escritos y de experiencias de todas las disciplinas académicas y también de experiencias personales sobre el diseño y la negociación de los acuerdos. Pero lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que hay relativamente poca investigación para la paz sobre cómo se implementan esos acuerdos. Este es básicamente como ese nicho o ese ángulo específico de investigación que nosotros tenemos en PAM. Es mirar cuáles son las disposiciones o las grandes estipulaciones que se encuentran en los acuerdos de paz de manera más común a partir de 1989. Entonces nosotros miramos acuerdos de paz o diferentes pactos de paz que se han firmado dentro de los países que buscan terminar guerras civiles, pero además nos interesa de manera especial los acuerdos comprensivos. Los acuerdos comprensivos de paz son acuerdos que involucran a las grandes partes, digamos, en contienda, es decir, de las diferentes partes en conflicto, esas partes mayoritarias, y que además no solamente se concentran en resolver asuntos militares y de seguridad, sino que además involucran dentro de sus disposiciones reformas sociales, políticas, económicas, etc. Estas dos cualidades es lo que nosotros decimos que nos permite hablar de acuerdos comprensivos de paz. Lo que nosotros sabemos en investigación de implementación de acuerdos de paz es que los acuerdos comprensivos de paz
tienden a ser obviamente mucho más amplios. Creo que sobre todo en Colombia no nos cabe la menor duda, pues digamos que es necesario todo ese espacio para hablar de esas diferentes reformas, pero nosotros también sabemos que los acuerdos de paz comprensivos tienen un muchísimo más grande porcentaje o probabilidades de ser implementados de manera exitosa que los acuerdos parciales o los acuerdos proceso. Los acuerdos parciales son acuerdos que de pronto solamente buscan el cese al fuego o que no involucran a las mayoría de las partes en conflicto. Y los acuerdos de proceso son acuerdos de paz que buscan, por ejemplo, crear un marco para las conversaciones buscando en un futuro crear acuerdos comprensivos de paz. Nosotros sabemos que los acuerdos comprensivos de paz, aunque se demoran más las negociaciones, aunque tienden a ser más extensos y tienden a ser más complejos, también tienden a ser más exitosos. ¿Cómo se mide el éxito de un acuerdo de paz, digamos, en términos generales en investigación para la paz? Lo medimos a partir de ver que no hay un regreso, digamos, a la guerra en los primeros 5 años de implementación. Nosotros en PAM lo que hacemos es un seguimiento a 10 años después de la firma de los acuerdos. Entonces lo que vemos es que si logramos, digamos, expandir ese tiempo de 5 a 10 años, más o menos nos da que en estos 34 acuerdos comprensivos de paz tenemos aproximadamente un 75% de tasa de éxito. Eso puede ser una figura bastante optimista, pero básicamente lo que nos dice es que los acuerdos comprensivos de paz, cuando nosotros no únicamente nos concentramos, digamos, en resolver el episodio del conflicto, sino cuando nos metemos a tratar de comprender mejor cuáles son esas causas que subyacen a la conflictividad y a la violencia, efectivamente pagan y tienen una retribución y una recompensa en cuanto a los niveles de paz sostenible en el mediano y en el largo plazo. Entonces, lo que nosotros hacemos en PAM es tratar de estudiar esas experiencias de implementación y de ahí sacar ideas, sacar recomendaciones, sugerencias que le permitan a los negociadores de paz, pero también a los facilitadores de conversaciones y obviamente a las agencias y a los organismos que tienen un papel en la implementación de los acuerdos, que les permitan tener unas ideas comparativas de qué ha funcionado bien y qué de pronto no ha funcionado tan bien en otros contextos. De manera tal que nosotros, haciendo un poquito de eco del tema que nos convoca hoy en esta conferencia, vamos creando un conocimiento especializado sobre implementación de acuerdos de paz. Yo creo que ya podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Mil gracias. En Colombia, nosotros tenemos un papel muy especial y muy importante, no solamente, digamos, por todo la historia, digamos, el involucramiento que ha tenido el Instituto CROC en diferentes proyectos y programas de construcción de paz en las últimas décadas en Colombia, sino también porque gran parte de los organismos que hacen el monitoreo y la implementación de los acuerdos de paz alrededor del mundo son organismos independientes del acuerdo. Lo que nosotros tenemos en el acuerdo de paz del año 2016 en Colombia, el acuerdo final, es que en el capítulo 6, cuando hablan de los mecanismos de implementación y verificación, se nombra específicamente al Instituto CROC con un mandato. Ahí pueden ver literalmente lo que dice el punto 6 del acuerdo de apoyo técnico. Un apoyo técnico en el que decimos no solamente se trata de diseñar una metodología específica para el acuerdo de paz colombiano del año 2016 para ver cómo se está implementando, sino también dar un soporte técnico o un apoyo técnico que permita especialmente a la Comisión para el Seguimiento y Verificación, la CESIVI, a la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación que luego se constituyen por CINEP y CERAC, etcétera, sino en términos generales a la sociedad civil, a las agencias implementadoras, etcétera, darles apoyo técnico que les permita
identificar obstáculos en el proceso de implementación de los acuerdos de paz y también identificar oportunidades que nos permita a todos nosotros tener un proceso de implementación más completo, más robusto y de esa manera contribuir a una construcción de paz, como les digo, más sostenible en el mediano y en el largo plazo. ¿Este mandato qué implica? Súper bien, perfecto. ¿Ese mandato qué implica? Entonces, en el año 2016, cuando el instituto recibe este mandato por parte del gobierno de Colombia y de las antiguas guerrillas FARC-EP, lo que hace es constituir la iniciativa Barómetro en Colombia. Esta iniciativa la llevamos a cabo en una alianza estratégica con la Pastoral Social Cáritas Colombia. Entonces, lo que hacemos es creamos este barómetro siendo muy conscientes que esa figura desde el punto de vista, digamos, de los diferentes mecanismos de monitoreo a la implementación de acuerdos de paz era bastante única. Por un lado, lo que tenemos, digamos, con la figura del barómetro en Colombia es un piloto permanente, es una innovación permanente. No hay otro instituto académico en el mundo que tenga un rol o un papel similar al del Instituto CROC. Lo que nosotros encontramos, como les decían, eran organismos internacionales independientes, por ejemplo, el Centro Carter hace mucho del monitoreo en otros acuerdos de paz en África. Las Naciones Unidas tienen un mandato diferente, realmente es un mandato de verificación. Nuestro mandato no es de verificación, sino de monitoreo que sirva a esa verificación oficial, etcétera. Y básicamente lo que nosotros tratamos de entendernos es cómo ser parte de todo el sistema de implementación, parte del acuerdo mismo, y al mismo tiempo tener la capacidad de echar una mirada que sea como dando un paso hacia atrás y que nos permita esa comparación periférica con otros procesos de implementación alrededor del mundo. Entonces, estamos como en un adentro y afuera, ese mismo papel de ser observadores y parte del acuerdo final, de mantener nuestra independencia, de mantener nuestra imparcialidad, es una de las características de los principios, digamos, que son más importantes para nosotros cuando hablamos de los temas de conocimiento en la construcción de paz que son necesarios para hacer ese monitoreo. Nuestra idea fundamental y nuestra intención fundamental con todo tipo de comunicaciones que tenemos desde el barómetro es cómo podemos nosotros contribuir a mejorar el proceso de implementación de una manera que, digamos, que los beneficios de ese proceso de implementación sean beneficios que efectivamente se lleven a cabo en armonía con el espíritu del acuerdo de paz. Le pido, muy bien, a mi equipo que siga adelante, por favor, con la presentación. Gracias. Sí, Josefina nos dio a grandes rasgos lo que se hace desde el mandato del Instituto CROC. Ahora voy a entrar un poco más en el detalle del manejo de la información y cómo concebimos la información que nosotros recibimos. Y después vamos a hablar un poco más de las tensiones, de las cosas interesantes que salen de esa gestión de conocimiento que nosotros hacemos. Entonces, para hacer eso, les doy un resumen muy rápido de nuestra metodología en Colombia, que tiene algunas particularidades por nuestro mandato y el acuerdo colombiano, pero también se encaja con la metodología general que tiene PAM. Como dijo Josefina, para los otros casos de la matriz de acuerdos de paz, identificamos hasta 51 provisiones, que son categorías grandes, son comunes en la implementación de un acuerdo, justicia transicional, desarrollo económico y social, por ejemplo. En el caso de Colombia, nos desagregamos un poco más para poder hacer un seguimiento más técnico a la implementación.
Entonces, nosotros identificamos 578 compromisos medibles y observables según el acuerdo de paz y las llamamos disposiciones. A esas disposiciones también les asignamos una provisión PAM y eso nos da la facilidad de poder comparar la implementación en otros casos con la implementación en Colombia y a la vez tener un seguimiento más detallado para el caso de Colombia. Les comparto esto porque es como la base de nuestra gestión de conocimiento para los diferentes casos que manejamos. Como dijo Josefina, en los otros casos PAM nos basamos más que todo en informes públicos, informes del gobierno, información de expertos en el país y lo hacemos de una manera retrospectiva, es decir, le damos un puntaje de 1 a 3 a cada provisión después de un año de implementación. En el caso de Colombia hacemos algo un poco diferente. Seguimos con asignar un puntaje de 1 a 3 a cada disposición, pero lo hacemos a nivel mensual y con información de fuentes primarias y secundarias con el equipo que tenemos en Colombia. Cada punto o cada conjunto de temas del acuerdo tiene un especialista que da seguimiento a esos temas, que hace entrevistas con sociedad civil, con gobierno, con otros actores, que lee informes, que monitorea los medios y hacemos un proceso colaborativo de dar un puntaje a cada compromiso cada año, perdón, cada mes en vez de cada año. Entonces, como verán, es una metodología que es complementaria a la metodología general de PAM, pero tiene unas especificaciones muy importantes para el caso de Colombia. Ahora Josefina va a compartir un poco, ya con este marco general de lo que nosotros hacemos, va a compartir un poco sobre el marco teórico que nos guía. Sí, muchísimas gracias, Elise. La verdad es que Carlos nos puso muchas tareas, entonces él nos mandó unas preguntas y nosotros lo que hicimos fue estructurar un poquito la presentación a la luz de esas preguntas. Entonces, después, como esta introducción general, lo que nosotros queremos resolver un poco es la pregunta de cómo se concibe la construcción de paz a la luz, digamos, de manera implícita, en nuestro caso es bastante explícita. A la luz, digamos, de la metodología del barómetro y en general de la metodología de PAM. Entonces, en el Instituto CROC nosotros tenemos muchísimas como lentes conceptuales que se han desarrollado a lo largo de los años. Para nosotros, el marco teórico más relevante y más oportuno y apropiado para el caso en Colombia ha sido la construcción de paz estratégica. En gran medida, la construcción de paz estratégica es un marco conceptual que nace precisamente de las experiencias, no solamente en Colombia, sino también en América Central, de la implementación no siempre exitosa, en muchos casos fallida, de acuerdos de paz intraestatales en el pasado. Entonces, encontramos que es un marco conceptual que nos da a nosotros muchísimas luces para entender la paz como un fenómeno holístico. Entonces, como les decía Liz, nosotros somos conscientes que nosotros medimos unos indicadores que son observables, que tienen una cantidad, tienen un aspecto técnico fundamental, pero al mismo tiempo somos conscientes que la percepción de la paz y las experiencias de paz son experiencias que van más allá de los indicadores de implementación. Jean-Paul Lederach, que creo que es un autor que ustedes conocen o que muchas personas en Colombia conocen bien, él habla de cuatro dimensiones específicas del cambio social, una dimensión personal, relacional, estructural y cultural. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros lo que tratamos de entender es cuál es el papel que nosotros como iniciativa Barómetro, como matriz de acuerdos de paz, podemos jugar en Colombia al ubicarnos ese
Acuerdo de Paz, básicamente como una plataforma institucional que permite, que anima, que ayuda a que haya cambios en otras dimensiones. Obviamente la dimensión personal es fundamental, especialmente cuando hablamos de varias generaciones que han vivido el conflicto armado y las violencias a lo largo del territorio nacional y también internacionalmente. Relacional tiene todo que ver con esas relaciones comunitarias, con esa capacidad que tenemos nosotros de conectarnos con personas en nuestra comunidad, de tener proyectos específicos, de tener un sentido, digamos, de pertenencia que va más allá de nuestra familia inmediata. Los cambios estructurales, por lo general, son esas reformas que nosotros encontramos en el caso colombiano, en los diferentes capítulos que componen el acuerdo, y obviamente el cambio cultural, que es el que nosotros le apuntamos sobre todo cuando intentamos traducir muchas de las intervenciones de cambios o de construcciones de paz, sobre todo en términos de lo que pueden ser la malla curricular de nuestros centros educativos, pero siempre intentando comprender, no justificar, cuáles han sido y cómo podemos deconstruir un poco esos estereotipos, esas estigmatizaciones culturales que han dado pie a las diferentes formas de violencia durante varias generaciones en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vemos la construcción de paz, o sea, ese medir, digamos, por ejemplo, cuando hablamos del éxito de los procesos de implementación de paz, medimos esa ausencia de violencia y somos conscientes que eso es, si quieren, la superficie o el episodio de la conflictividad. Realmente la conflictividad se encuentra mucho más en el centro de las relaciones humanas y en esa red relacional donde tenemos factores económicos, sociales, políticos que tienden a ser conflictivos. Johan Galtung tiene una frase muy famosa ya de varias décadas que dice: los conflictos son como el aire que respiramos. Es decir, los conflictos, las incompatibilidades, los desacuerdos, la necesidad de cambiar, etcétera, es parte, digamos, de ser humano. Lo que sí es prevenible es la violencia. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer con los acuerdos de paz, es decir, de verlos como esas plataformas institucionales que nos van a permitir a nosotros tramitar nuestros conflictos de manera no violenta. Elise, si le podemos dar otro cliccito. Y en ese sentido, ese marco teórico tiene como consecuencia lógica un marco práctico. Y es que obviamente nosotros reconocemos que no somos ajenos a ese contexto, en este caso que monitoreamos o que observamos, que somos parte de ese contexto y que por lo tanto tenemos la capacidad, si quieren, como de ensanchar nuestra mirada, pero de ensancharnos a nosotros mismos de manera tal que tengamos la capacidad de ponernos en los zapatos de las diferentes partes y de los diferentes actores que tienen un lugar fundamental, no solamente en la implementación del acuerdo de paz, sino en la construcción de paz en general. Eso hace que también nosotros seamos conscientes que nuestra visión y que nuestras perspectivas sobre implementación son perspectivas, digamos, que deben complementarse con otras perspectivas. Aquí tenemos un cuadro o una gráfica bastante sencilla de las diferentes los diferentes organismos que hacen seguimiento a la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Nosotros somos conscientes que lo que hace el Instituto Kroc es parte de un paisaje de seguimiento a la implementación muchísimo más amplio, donde no solamente hay medidas cuantitativas, digamos, de las tasas de implementación de las disposiciones según el acuerdo, sino que encontramos muchísimos otros indicadores, encontramos muchísimas otras narrativas que explican las dinámicas de implementación, tanto positivas como negativas. Y lo que nosotros tratamos de hacer es, de una manera bastante práctica, entendernos como actores que, ojalá de manera positiva,
y de manera bastante propositiva, construyan unas plataformas de diálogo donde todas esas diferentes miradas tengan la posibilidad de encontrarse alrededor de una información que es objetiva, que es real, que es medible, que es transparente, que es verificable, pero que permite o que les da a los diferentes actores y a las diferentes agencias responsables por los procesos de implementación la capacidad de conversar y de crear dinámicas positivas de implementación. Hola de nuevo, buenas tardes, un gusto compartir este espacio. Las preguntas que nos presentó Carlos, la verdad que son, me gustaron mucho, me hicieron reflexionar mucho sobre mi trabajo y el trabajo del instituto en sí, y vale la pena decir que yo hablo por mí mismo, hablo sobre nuestro proyecto, pero puede haber otras visiones de cómo nos planteamos como instituto en este proceso de paz en Colombia. Entonces, en esta sección quería ofrecer unas reflexiones sobre conocimiento de la paz y gobernanza. Quería empezar primero por explicar nuestro rol, de nuevo, es de apoyo técnico en el seguimiento, y es ahí donde nos encontramos confrontando la tarea de seguimiento. Por un lado, tenemos un conocimiento previo que se habló antes, que es la matriz de acuerdos de paz, donde allí encontramos mucha información comparativa de otras experiencias internacionales. También ese estudio comparativo arrojó la tesis básica que de cierta manera nutre nuestro trabajo y apoyo técnico, ¿no? Que es que la implementación de un acuerdo reduce la probabilidad que haya un resurgimiento del conflicto armado. No solo en la etapa de negociaciones a que formamos parte, pero también ahora en el monitoreo y seguimiento tenemos este hallazgo, por lo menos con nosotros. Pero también reconocemos que el acuerdo colombiano es algo nuevo, ¿no? Es un libro abierto, algo que genera nuevo conocimiento sobre la paz, y nosotros tenemos este rol novedoso y tratamos de siempre estar innovando y generando nuevo conocimiento. De modo de ejemplo, identificamos, por ejemplo, yo aquí identifiqué como dos ejemplos de nuevas dinámicas en la implementación que surgieron con el acuerdo colombiano. Por ejemplo, en el acuerdo figura un subcapítulo sobre acompañamiento internacional, que es una manera de involucrar países y organizaciones de la sociedad civil en la implementación del acuerdo en sí. Y otro ejemplo sería el SIPO, o Sistema de Información Integrado para el Postconflicto, que también es una herramienta nueva. Ahora se basa en una plataforma online donde la gente, los ciudadanos, ciudadanas de Colombia pueden consultar, tanto como personas fuera de Colombia, como es en mi caso, podemos estar un poco al tanto de los avances y no avances de diferentes indicadores en La Paz. Tomando eso en cuenta, esta relación entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo, veo como tres etapas o escenarios de conocimiento donde nosotros podemos alimentar el proceso de paz y mejorar nuestro conocimiento de la implementación de acuerdos. De nuevo, tenemos un conocimiento a priori, donde nosotros leemos, en este caso de Colombia, leímos el acuerdo entero y tenemos nuestras concepciones de cómo tendría que ser la implementación de este acuerdo. También en el día a día ahora tenemos un conocimiento de la evolución
del acuerdo ahora que se está implementando. Y a futuro, y a medida que se va implementando el acuerdo, generamos un conocimiento ex post facto, es decir, tenemos un conocimiento donde podemos evaluar los hechos de implementación y generar conocimiento de esa manera. Y después en estos tres escenarios hay diferentes niveles ¿no? y maneras de utilizar este conocimiento. En lo más básico y realmente en lo rutinario, por parte mía especialmente, es la triangulación de información, la comparación de fuentes y de recopilación de esa información en una matriz base de datos donde allí podemos empezar a estudiar las dinámicas en más profundidad. Eso nos permite luego en el segundo escenario producir información que sería esta codificación a que se refería mi colega Liz, y también hacer intercambios, empezar a hacer intercambios de cuál información nosotros requerimos de nuestros propios investigadores como equipo, pero también intercambios con técnicos en otros escenarios y entidades del gobierno, por ejemplo, o por fuera del gobierno. Y finalmente, producimos informes y tratamos de alimentar el diálogo de manera sistemática, con informes comprensivos, también con informes especiales, como es nuestros informes, por ejemplo, étnico o de género. Y también hacemos reuniones, a veces bilaterales, a veces multilaterales, presentaciones como estas, donde hacemos una presentación de nuestro trabajo y dinámicas del acuerdo. En esta tarea, donde nosotros estamos manejando diferentes tipos de conocimiento de implementación, utilizamos y nos referimos muchas veces a los indicadores de implementación, y es ahí donde creo que hay ciertas tensiones, y creo que mi colega Liz va a explicar un poco después de esas tensiones, pero de nuevo es una manera de hacer el trabajo que hacemos, es recopilar información y poner ciertas mediciones, tomar decisiones de cómo medir ciertas provisiones del acuerdo, y en este caso utilizamos una matriz donde eso es posible. Quiero comentar que también somos un equipo de 15 investigadores técnicos, entonces lo que esta herramienta, que es la matriz, nos permite hacer estas tareas de investigación en conjunto, ¿no? De acumular información, de asignar valores, hacer una valoración de la implementación en diferentes niveles y momentos. Pero es un producto en sí que creo que tiene su propio valor. También es una matriz que se puede comparar con otras herramientas e indicadores. Acá, por ejemplo, me refiero al plan marco de implementación, que tiene ciertos indicadores de gobierno, de gestión, pero también los informes de CINEP y CERAC, por ejemplo, y después en el tercer sector, diferentes organizaciones de la sociedad civil. Por último, quería profundizar un poco, simplemente para dar un ejemplo de un poco del rango o del alcance que tiene este acuerdo de paz en Colombia. Hay varios sectores del gobierno involucrados, como saben, y eso es una tarea bastante, bastante desafiante, ¿no? Nosotros como iniciativa tratamos de recolectar información de todos tipos de fuentes, entrevistas, observaciones, y incluso de sistemas preexistentes o en desarrollo, como es el CIPO, ¿no?
como contraste, tenemos como el sistema del PMI, lo utilizo acá como un ejemplo porque se basa en reportes de sectores responsables de la implementación, y bueno, nosotros tenemos la tarea de tener que evaluar cómo se está reportando ¿no? avances y no avances dentro de ese sistema, pero también buscar maneras de involucrarnos en ese proceso de reporte y dar nuestras contribuciones, sea reflexiones sobre la implementación o también conocimiento previo comparativa de otros países. En la formación del sistema SIPO, también es un proceso interno muy interesante que a la, creo que merece más explicación, pero que demuestra un poco cómo puede fluir la información y la gobernanza de conocimiento. En el SIPO, ellos, el gobierno colombiano, genera fichas técnicas para cada indicador y ahí se pide a las entidades del gobierno a generar metas anuales para cada indicador. Esas metas se analizan y se aprueban o no por el Departamento Nacional de Planeación, hacen un control de calidad y luego se publican para ser vista por todo el público. Entonces, hay muchos procesos que nosotros estamos todavía abriendo y entendiendo y tratando de medir en nuestro proyecto. Entonces, es algo nuevo para nosotros, pero siempre estamos aprendiendo. Bueno, entonces hemos hablado un poco primero de dónde nos situamos en cuanto al marco teórico del conocimiento y la paz. Entonces, Josefina nos compartió nuestro entendimiento de que la paz es una dinámica multifactor, multinivel, y que hay diferentes de conocimientos completamente válidos para el entendimiento de lo que es la paz y en nuestro caso específico, lo que es la implementación de un acuerdo de paz. Además que nosotros intentamos solo enfocarnos en una parte de ese ecosistema de conocimiento. Después Patrick nos dio unos ejemplos de cómo intentamos manejar la información que nosotros recibimos sobre la implementación y cómo valoramos ese conocimiento dentro de nuestra metodología. En esta tercera parte, Carlos nos pidió compartir un poco sobre la producción de conocimiento. Entonces, con la información que nosotros recolectamos bajo el entendimiento que solo somos un actor entre muchos que están recolectando información y produciendo información sobre el acuerdo de paz, cuáles retos, cuáles oportunidades nos surgen en esa producción de conocimiento. Entonces yo voy a empezar hablando de unas cosas más técnicas sobre la producción y unos retos que creo que no son particulares a nosotros en cuanto a la producción de conocimiento sobre la implementación del acuerdo de paz. Me voy a enfocar en las últimas dos que tengo ahí porque ya vamos casi sobre tiempo. Una cosa que creo que nos afecta a muchas instituciones académicas que también tienen un lado o un pie en la política pública es que más y más el ciclo de información en nuestro mundo es muy inmediata. Este Twitter, este ciclos de medios de 10 horas o menos. Entonces, de un lado nos enfrentamos con la necesidad de responder a situaciones emergentes, responder a eso y a la vez hacer una investigación rigurosa con información comprensiva que toma un tiempo diferente, un tiempo más largo. Entonces, una tensión que tenemos es balancear la necesidad de responder a situaciones nuevas sobre la implementación y a la vez seguir una metodología rigurosa de seguimiento para dar
un punto de vista comprensiva del acuerdo que a veces se sale de esos entendimientos inmediatos del acuerdo. Entonces, ese es un, o de la implementación del acuerdo. Entonces, eso es una tensión que tenemos en la producción de información. ¿Cómo compartir información y qué información compartir y en qué periodicidad? Es un tema súper práctico que nos afecta. Otro tema que está dentro de, entre lo práctico y lo teórico, es cómo concebimos nuestro compromiso con la construcción de paz y nuestro compromiso con la imparcialidad y la objetividad. Como muchos de ustedes saben, los estudios de paz tienen un compromiso normativo con la paz. Entonces, siempre queremos respetar eso en nuestro análisis y a la vez ser muy claros en nuestra información y lo que de verdad está pasando en diferentes áreas del país. Entonces, es un balance constante entre ser positivos sobre la paz y ser objetivos sobre los hechos que están pasando. Y ese es un balance que también tenemos que considerar. Ahora, Josefina va a hablar un poco de unas tensiones más de dinámicas de implementación que nos afectan a todos. Mil gracias, Liz. Sí, yo creo que, digamos que nosotros en nuestro trabajo diario no solamente tratamos de navegar esas tensiones de la manera más propositiva posible, como dice Liz, sino también tratamos de navegar las tensiones de la implementación misma. Como les contaba anteriormente, nosotros sabemos, digamos que basado en todo ese conocimiento que no es solamente intelectual, sino que nace también de la experiencia de facilitación de procesos de paz en diferentes lugares del mundo. Yo sí creo que nosotros tenemos la capacidad de ser parte de un proceso de construcción de paz y al mismo tiempo de ser observadores de ese proceso de construcción de paz. Creo que la clave para manejar esas tensiones es, primero, obviamente, entenderlas como paradojas y no como dilemas. Es decir, creo que nunca vamos a poder resolver si somos uno o lo otro. Somos esas dos al mismo tiempo. Somos parte y observadores del sistema mismo. Pero sabemos que el rol que cumplimos es un rol que, digamos, que tiene una cantidad de ondas en ese sistema de conocimiento sobre la implementación. Especialmente en ambientes políticos polarizados. Colombia no es el único caso en el que encontramos una cantidad de debates políticos que se agudizan en momentos preelectorales. Sabemos que la información que tenemos sobre la implementación muchas veces se utiliza a favor o en contra de diferentes grupos políticos o partidos políticos. ¿Qué es lo que nosotros, digamos, hemos tratado de que sean los principios mismos de nuestra, tanto de la producción de nuestro conocimiento y también de compartir ese conocimiento? Y es compartir ese conocimiento de la manera más transparente posible. Es decir, compartir ese conocimiento de una manera que se entiendan no solamente qué estamos midiendo y cómo lo estamos midiendo, sino que también la triangulación misma de las fuentes de información, como explicaba Patrick anteriormente, nos permita comprender diferentes perspectivas sobre los mismos eventos de implementación. Es decir, triangular la información para nosotros implica necesariamente que yo tengo que tener por lo menos tres fuentes diferentes de información y ojalá con perspectivas diferentes que me permitan establecer la existencia y el significado de ciertos eventos de implementación. Cuando nosotros decimos compartir esa información y darle un poco de codazos al sistema, esto es una expresión de Jean Paul. La idea de darle codazos al sistema es de tener la capacidad, como les decía anteriormente, de identificar cuáles son esas oportunidades de implementación, que si nosotros las llevamos a cabo, tienen un efecto cascada positivo en las dinámicas de implementación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos la capacidad de comprender la priorización de las diferentes disposiciones, de qué tipo
de movimientos o de dinámicas en la implementación puede acarrear movimientos positivos que incrementen la implementación, bien sea en otros, en otras estipulaciones, en otras disposiciones o inclusive en otros capítulos, digamos, del acuerdo. Esto en gran medida es posible de una manera, pues, digamos, tan increíble en el caso colombiano, porque el acuerdo mismo es un acuerdo integral. Es decir, el acuerdo se entiende como un acuerdo que debe implementarse no solamente de manera parcializada, sino que busca realmente es crear las condiciones para tener unas reformas y unos capítulos, digamos, de reformas sociales, económicas, políticas, etcétera, que logren unos cambios mucho más comprensivos, unos cambios mucho más holísticos, más integrales en lo que puede ser la transformación pacífica de conflictos. Nuestros suaves codazos al sistema es tener la capacidad de identificar no solamente, como les digo, cuáles son los cuellos de botella, sino además qué está funcionando bien. Cuando ustedes miran los últimos informes del instituto, no solamente el último informe comprensivo del año pasado, sino también los últimos dos informes especiales que hemos publicado. Uno fue sobre la implementación del enfoque y las disposiciones de género en el acuerdo en noviembre, diciembre. El segundo fue a finales del mes de enero sobre la implementación del enfoque étnico y del capítulo étnico del acuerdo de paz. Van a encontrar que en todos nuestros, en estos últimos informes, lo que hacemos es también tratar de enfocarnos en casos prácticos, digamos, de implementación, donde hay cascadas positivas de implementación. Eso tiene también, digamos, un bagaje conceptual en estudios de paz, pues que para PAM es muy importante, y es realmente tratar de diferenciarnos desde el punto de vista de los conocimientos de lo que han sido las ciencias de la polemología o las ciencias sobre la violencia y las guerras, que tienen un gran arraigo en Colombia, pero en términos generales también en ciencia política y en relaciones internacionales. Ha habido, digamos, en las últimas décadas una decisión bastante sistemática en estudios de paz por realmente comprender qué es la paz y entender la paz como un fenómeno y un valor independiente de las guerras y de la violencia. Y yo creo que precisamente buscar esos ejemplos prácticos positivos donde hay dinámicas de implementación que están funcionando, tratar de comprenderlas, puede ser que nos lleven a caminos de implementación más robusta, más comprensiva y más sostenible en el tiempo, que nos den mejores resultados que si constantemente utilizamos todos nuestros recursos intelectuales, institucionales, económicos, etcétera, en comprender la violencia pensando que nos puede llegar en algún momento a ayudar a construir la paz de una manera más, más coherente. Nosotros pensamos que si entendemos la paz, si entendemos la construcción de paz, si entendemos las dinámicas positivas de implementación, también podemos concluir o podemos sacar reflexiones bastante relevantes y oportunas para efectivamente lograr esas dinámicas positivas. En este sentido, vemos que nuestro papel en el sistema de implementación, en el sistema de diferentes saberes y conocimientos sobre la paz y por lo tanto sobre la implementación del acuerdo de paz en Colombia, es de ser ese testigo, ese monitor enganchado, que nunca es distante, sino que siempre está en el medio ojalá de los territorios, en el medio ojalá de las discusiones de grupo, de los talleres, hablando con la gente, escuchando a la sociedad civil, etcétera, y no de ser únicamente un monitor distante que a través de, digamos, de un conocimiento puramente técnico es capaz de sacar conclusiones sobre el estado actual de implementación. En esta que ya es la última diapositiva, que creo que pues yo fui la que puse esa grafiquita un poquito encima, esa grafiquita que también nos la prestó Jean-Paul Lera ayer, yo le pedí permiso para utilizarla. Lo que nosotros
lo que queríamos como mostrarles es cómo nos encontramos en ese campo de tensiones, de manera tal que a través del relacionamiento, de la promoción de paz, de las recomendaciones y de las sugerencias que emitimos, y en ese rol de observadores y de monitoreo, realmente logramos o logremos mover las relaciones de construcción de paz hacia una implementación más robusta y más coherente, y yo creo que al final más resiliente, porque los acuerdos de paz, como hablábamos ahorita, son plataformas que lo que buscan es crear esos mecanismos, sedimentar mecanismos y métodos de transformación pacífica de conflicto, de conflictos, entendiendo que los conflictos continúan y que realmente lo que a nosotros nos interesa de construir y desalentar es el uso de la violencia para transformarlos. Bueno, tenemos unos recursos disponibles que queremos compartir con ustedes en la presentación. Nuestra página web, también la página web de la iniciativa Barómetro, especialmente nuestros informes. Tenemos muchos de ellos, no solo en español, sino también en algunas traducciones de inglés. Tenemos una colección de videos realmente realmente espectacular, en mi opinión, realmente muy pedagógica, muy informativa, pero también muy formativa, no solamente sobre los puntos del texto del acuerdo, sino también sobre el estado actual de la implementación de cada uno de esos puntos del acuerdo y de los varios enfoques diferenciales y transversales. Y bueno, estamos aquí a su... como dice Carlos, ya Josefina está terminando. Exacto, yo ya estoy terminando. Si quieren, podemos bajar la presentación y tener un espacio de preguntas, de diálogo, de conversaciones. Terrible, yo pensé que le estaba escribiendo a los estudiantes nomás. Lo siento, Josefina, yo te había dicho que era hasta las 10, faltan 4 minutos. No, tranquilo, quedamos perfecto, no nos quedó faltando nada. Creo que al final había un gracias que se los digo así. Oye, continúa, por favor. No, qué forma tan descortés de finalizar esta, discúlpame. No, pensé que era todos los estudiantes y era todos los panelistas. Mandé el mensaje mal. Muchas gracias, Josefina, Elis, Patrick, por haber hecho ese esfuerzo tan interesante, tan sistemático, y por habernos en realidad tomado en serio, porque estoy muy contento de que hayan hecho un esfuerzo por entender el acuerdo, o bueno, ustedes lo hacen a diario, pero por responder a unas preguntas que nosotros como observadores de un dispositivo de seguimiento y de conocimiento de algo que se llama la paz, en la figura de un acuerdo, por supuesto, hemos discutido y tenemos. Vale la pena aclarar que tuvimos una sesión el martes pasado, el jueves pasado, sobre un poco lo que es el conocimiento sobre la paz y el conocimiento para la paz. Y bueno, ustedes también allí apoyaron un poco esta terminología, además aportaron otras cosas con las que me voy con esto de la polemología, que no lo tenía tan claro, y el monitor enganchado. Si hubiera un nombre que le pudiera poner a un policy brief del instituto, creo que en este momento sería el monitor enganchado, barómetro. Entonces, me parece que esto pues es muy interesante, y simplemente me quedo con esto para abrir la sesión de preguntas, porque discutíamos si uno puede producir conocimiento sobre la paz abstrayéndose y siguiendo esa vieja tradición positivista de dividir sujeto-objeto y de observar el objeto sin ningún tipo de involucramiento. Y este concepto del monitor enganchado nos pone como a pensar sobre eso, porque eso de estar en la mitad allí y de observar todo, y además en los mismos mecanismos que explicaron para hacer seguimiento, esto de que no es solamente un reporte de un número o una cifra, sino que también es una cuestión que se triangula información y además se hacen entrevistas, y esto es un esfuerzo sostenido, es un elemento valioso. Yo creo que, digamos,
No sé qué tanto la sociedad colombiana conoce sobre esta estructura que va por debajo y que permite entender un fenómeno tan complejo. Somos bastante inmediatistas en decir si hay paz, no hay paz y ya va, pero todos estos matices que de pronto ustedes, con esta explicación de la metodología, que sé que hay unas explicaciones más técnicas, muchas gracias por hacerlo en un lenguaje muy amable, nos dan para pensar, ¿no? En nuestro curso, pues tenemos 26 estudiantes que están en distintas instituciones, que tienen, hemos abierto ya un foro también en el cual han planteado unas preguntas muy, muy interesantes y bueno, nos ponen en aprietos a los que estamos allí coordinando, pero creo que ustedes hoy nos han dado un poco de luz sobre esto. Muchas gracias de nuevo. Voy a abrir entonces, voy a darle la palabra a mi colega Juan Pablo Centeno, quien tiene un poco de orden de preguntas que estaban en el chat. Y yo tengo una, no sé si hay más, voy a revisar en este momento que también nos hacen por YouTube. Pero primero, Juan Pablo. Vale, muchas gracias, Carlos. Tengo por aquí registrado preguntas de Luis Tumiñán, de Francisco Sarmiento y de Laura Fajardo. Entonces, si les parece, uno a uno les asignamos el uso de la palabra, iniciando por Luis para que planteen sus preguntas. Entonces, por favor, Luis, ¿nos confirmas cuando ya puedas usar el micrófono, por favor? Creo que ahí ya puedes. Buena tarde para todos y todas. Me alegra mucho escucharlos. Digamos, Hola, este Luis. espacio tan enriquecedor para nosotros. Les saludo desde Silvia Cauca, territorio MISAG. Entonces, mi pregunta va encaminada al capítulo étnico. Digamos, desde ustedes vienen trabajando, ¿cómo ha sido ese monitoreo, acompañamiento? ¿Qué nos podrían brindar, explicar, digamos, en cuanto al capítulo étnico, cuál es su situación? ¿Qué nos recomiendan acá, digamos, a nosotros como parte del pueblo indígena o como jóvenes también, para ir construyendo desde el territorio en miras hacia ese buen vivir que tanto buscamos? Eso sería Pai Pai. Muchas gracias, Luis. Le propongo a los panelistas, si les parece bien, recogemos las tres preguntas y luego procedemos a responder a cada una. Francisco, tienes el uso de la palabra, por favor. Ya puedes activar el micrófono. ¿Será que no nos escucha Francisco? Francisco, ¿tienes cerrado el micrófono? Sí. ¿Será que Bueno, no lo permite? podemos ir dándole el uso de la palabra a Laura mientras tanto, si les parece bien. Entonces, adelante, Laura. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Bueno, no, la mía era muy concreta y es en estos tipos de seguimientos, estudios, pues que son de estos temas sociales, nosotros podemos o nos enfrentamos a una cantidad de desafíos de mostrar información de tipo cualitativo. Y pues digamos, en mi día a día, para mí es muy difícil generalmente exponerlo de la forma que no suene a que es algo subjetivo de Laura Fajardo hablando, sino que responde a un ejercicio específico, entonces, como un ejercicio académico. Entonces, yo quisiera consultar cómo hacen, por ejemplo, con esa información en específico ustedes en este ejercicio que realizan. Gracias. A ti, Laura, muchas gracias. Francisco, creo que ya puedes hacer tu pregunta. Adelante. Sí, ahora sí, mil vergüenzas, pero estaba tratando de llegar del punto A al punto B y casi la logro. Mira, me parece súper interesante lo que proponen respecto al barómetro. Creo que estos escenarios donde se pueda registrar la información y por ende el conocimiento respecto a los procesos de paz, pues son muy asertivos, porque con esto tomamos decisiones. Mi pregunta era, así como registran todo el conocimiento en torno al proceso de paz, la pregunta es, ¿también se registra el conocimiento que se deteriora o se pierde de manera local? Puede ser en las comunidades étnicas, campesinas,
respecto al conflicto? Muchas gracias, Francisco, y a los estudiantes por sus preguntas. Entonces, si les parece bien, Josefina y equipo, les damos la palabra. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, que es sobre el enfoque étnico, acabamos de publicar un informe especial sobre la implementación de este enfoque. Es el primero que hemos podido publicar. Y allí va a haber mucha más información detallada sobre los retos, los logros. Nosotros medimos más que solo el capítulo étnico. De hecho, nosotros en el instituto identificamos disposiciones a lo largo del acuerdo que contienen información o se refieren a la consulta previa o grupos étnicos indígenas. Entonces tenemos una base de datos un poco más amplio que el capítulo étnico. Tenemos un total de 80 disposiciones étnicas. Vemos diferentes desafíos. También hay un reto metodológico, porque no todas las entidades hacen, no todas las entidades responsables de implementación reportan datos diferenciados sobre la participación, por ejemplo, de grupos étnicos. Entonces hay un desafío ahí en cómo recolectar la información. Pero también hay desafíos en la implementación en sí. No sé si Elise, mi colega, tal vez tiene otras ideas de áreas específicas en el acuerdo con respecto al enfoque étnico. Pero generalmente, al nivel de implementación, vemos un retraso de 10 a 15% de implementación en diferentes puntos del acuerdo, de indicadores étnicos que indicadores generales. Sí, y tal vez solo en cuanto a la segunda parte de la pregunta de Luis, de cómo involucrarse, yo no sé, me sugiero utilizar algo que dijo Josefina al principio de la presentación, que el acuerdo de paz solo es una parte de un ecosistema grande de la construcción de la paz en Colombia. Obviamente es súper importante, pero solo es una parte. Entonces, yo creo que una manera de utilizar el acuerdo es como una herramienta para temas de incidencia política más grande. Entonces, la ventaja que tiene el acuerdo es que tiene un reconocimiento internacional entonces, y tiene varios monitores, etcétera. Entonces, poder utilizar los compromisos que tienen el acuerdo para apalancar otras necesidades o necesidades específicas para las comunidades que cada comunidad tiene, yo creo que es una buena manera de concepción de entender el acuerdo. Entonces, el acuerdo tiene compromisos sobre el desminado humanitario en comunidades étnicas que está muy atrasado, tiene compromisos sobre la consulta previa y hay muchas preguntas sobre si la consulta previa se ha hecho con todas las normas necesarias. Hay necesidad de mejor coordinar el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito con pueblos con comunidades étnicas. Entonces, hay varios temas, dependiendo de la necesidad de cada comunidad, que se podría apalancar a través de el reclamo de implementar el acuerdo de paz. Vale, no sé si hay alguna, Juan Pablo, ahí ya se respondieron las tres primeras, ¿no? No. ¿Falta? Hacen falta. Ah, ok, sí. Sorry. Hago una respuesta rápida a la pregunta de Laura. Nos identificamos mucho con el reto que tú mencionas de cómo compartir tanta información.
Una cosa práctica en cuanto a la recolección de información es lo que dijo Josefina, intentar basar todas nuestras afirmaciones en entrevistas, en múltiples observaciones de diferentes tipos, para que no haya la impresión que lo que estemos compartiendo sean opiniones. Eso es una cosa. Lo otro es, hemos tenido que aprender a priorizar la información que tenemos. Tenemos una base de datos de más de 20,000 hechos de implementación. Entonces, para cada producto que tenemos, nos toca hacer el trabajo súper difícil de decidir cuáles son las prioridades para incluir, y eso significa conocer muy bien la audiencia para el producto y también la tesis central que uno quiere defender. Entonces, pero sí, nos identificamos mucho con ese reto. Sí, y si me permites, Juan Pablo, sobre eso, yo voy un poquito también a la pregunta de Francisco sobre el conocimiento. Y es que obviamente cuando nosotros publicamos nuestros informes, o sea, gran parte, digamos, del trabajo que nosotros hacemos también es simplemente responder preguntas puntuales de diferentes actores y organismos que tienen un papel en la implementación. Entonces, mucho del trabajo que nosotros hacemos no necesariamente es público, pero eso no quiere decir que el apoyo técnico, o sea, muchas veces el apoyo técnico es un verdadero apoyo porque se hace de una manera más conversada, diríamos, digamos, en Antioquia, en unos círculos un poquito más pequeños que permiten unas conversaciones menos acaloradas sobre temas que a veces pueden ser bastante controversiales sobre los procesos de implementación. Pero cuando nosotros publicamos nuestros informes, un poco lo que veíamos en la presentación es que somos bastante conscientes de que la retroalimentación y las respuestas mismas digamos que son parte del mismo proceso de creación de conocimiento sobre los procesos de implementación. Y ese proceso de creación de conocimiento para nosotros no necesita una única narrativa. O sea, nuestro deseo no es que los informes de CROC sean la única verdad que hay sobre los indicadores, sobre los procesos de implementación, sino que somos bastante conscientes de que somos parte de un sistema mucho más amplio y que nosotros tenemos un mandato bastante particular y bastante específico. Y con eso voy un poquito a la pregunta de Francisco, pues que es muy interesante sobre el conocimiento que se pierde y el conocimiento que de pronto va quedando un poco relegado en los procesos de construcción de paz. Nosotros no tenemos capacidad de seguir esto directamente. ¿Qué tenemos capacidad de seguir? Es decir, no tenemos capacidad de seguir el conocimiento que se pierde en el proceso de implementación mismo. Como decía Liz, o sea, nosotros tenemos un equipo humano que está en la universidad, tenemos personas no solamente en las capitales en Colombia, sino que en este momento no mucho por temas de financiación, pero históricamente siempre hemos tenido personas en diferentes territorios a lo largo y ancho del país. Entonces nosotros buscamos, obviamente, esas fuentes de información de primera mano y somos conscientes que las mismas bases de datos, esos 20,000 eventos de implementación que hemos recogido desde el 1 de diciembre del año 2016, obviamente son temas de conocimiento que se van acumulando sobre unos eventos de implementación a la luz de unas disposiciones que se crearon, digamos, desde el 2012 hasta el 2016. Pero nosotros no tenemos la capacidad, digamos, de hacer un análisis antropológico de cuáles son ese tipo de conocimientos que se van perdiendo. ¿Qué nos anima a nosotros en nuestro trabajo ya desde un punto de vista más como investigadores e investigadoras para la construcción de la paz? Es tratar de ser fieles a esas ideas de paz territorial que se encuentran no solamente, que se encuentran a lo largo de todo el acuerdo de paz. Y es decir, que hay muchas formas de construir paz y que precisamente las paces de las que habla el acuerdo de paz son paces ancladas en los territorios, son paces ancladas en las geografías, en las culturas,
en no solamente el respeto, digamos, por el derecho a la diversidad sexual, étnica, etcétera, sino que también en teoría deben crear las condiciones para que esas construcciones de paz a lo largo y ancho de Colombia sean diversas y sean heterogéneas porque responden a unos contextos bastante diversos. Entonces, pienso que si nosotros, ya no digamos como Instituto Croc, sino como sociedad en general, somos capaces de llevar a cabo una construcción de paz respetuosa, pues yo esperaría que esos conocimientos acumulados de tantos años de guerra, de historias, digamos, bélicas, no se pierdan, sino que sean resignificados, que sean incorporados en la misma construcción de paz y obviamente en los procesos de reconciliación. ¿Qué respuesta tan larga? Es que uno aquí, cuando nadie lo puede interrumpir, habla mucho. Carlos, ayúdame, por favor. No, yo ya te interrumpí, ya estoy apenadísimo. Pero no, yo creo que ya ahí, digamos, estuvo muy bien y pues de todos modos estos espacios es bueno hacerlos también un poco con tiempo y con tranquilidad precisamente porque que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la construcción de la paz que, caramba, después de revisar por todos lados, pues nos damos cuenta de todos los niveles que involucra y bueno, no es tan fácil tampoco de explicar. Voy a ir con tres preguntas que selecciono momentáneamente de lo que nos están haciendo en el chat de YouTube, gracias a Valentina Pardo que me ha hecho la transmisión y a María Paula de dichas preguntas, al igual las personas que están viendo la transmisión por YouTube pueden verlas ahí en el chat. La primera es una de Lina Patricia Nao, gracias Lina por estar, sobre las fuentes de información que dan cuenta del avance o no de cada uno de los puntos evaluados. Yo creo que ustedes hicieron ya alguna mención allí, pero tal vez de pronto recapitular y de pronto dar más especificidades sobre esas fuentes de información. Esa sería una primera pregunta. La segunda es bastante compleja, la voy a leer tal cual, es un poco larga, por lo compleja no quisiera parafrasearla porque de pronto no transmito la idea, y es de Juan M., y nos dice que de acuerdo con sus hallazgos en PAM, las disidencias armadas crecen cuando la implementación es lenta o nula y se reducen cuando esta avanza. En el caso de Colombia, tanta variedad de actores armados, incluidos grupos contrarios al acuerdo, son un síntoma de una nula aplicación de los acuerdos o de una complejidad inevitable en la implementación que se deriva de los múltiples problemas estructurales que aborda el acuerdo. Es bastante académica, diría yo, con mucha causalidad de por medio, parece una pregunta bastante interesante. Esa sería la segunda. Y la tercera, voy a darle preferencia, estoy dándole preferencia a las que tratan de mencionar el tema de conocimiento más directamente. Federico Duarte, que nos ha hecho como tres preguntas. Federico, voy a escoger una de las tuyas. ¿Cómo se podría medir la efectividad de los PEDET considerando su desarrollo a largo plazo? Aunque ese también es un desafío interesante que no sé qué tanto esté dentro del modelo de ustedes y si en realidad, digamos, está también o entra a ser parte de la responsabilidad del compromiso, digamos, del instituto o son de esos puntos grises que a veces se van derivando y uno no sabe exactamente si hacían parte originalmente del acuerdo o no. Entonces, esas tres preguntas para poder avanzar nuevamente con otra ronda de estudiantes. Sí, yo tomo la de las fuentes de información. Depende mucho del tema y del punto. Entonces, en algunos casos es honestamente difícil triangular porque hay como una organización muy técnica que monitorea la implementación. La dejación de armas es un buen ejemplo. Las Naciones Unidas y los mecanismos tripartitos hicieron ese monitoreo y nosotros obviamente tomamos las opiniones de sociedad civil, de miembros de las FARC, etcétera, pero nuestro entendimiento general se basaba en el monitoreo técnico de ese actor nombrado en el acuerdo.
En otros casos hay muchas opiniones en temas especialmente, por ejemplo, en punto 2 de participación, hay muchas organizaciones de sociedad civil muy entregadas al tema, podemos hacer entrevistas con ellos, ir a foros, también podemos hacer entrevistas con las diferentes entidades del gobierno que están, que son los responsables, también hacemos foros territoriales con diferentes miembros de comunidades que han podido participar en la implementación. Entonces yo diría que depende mucho del tema y del nivel técnico del monitoreo de esa información. Pero sí, a veces solamente, y eso también es algo muy interesante sobre el manejo de la información y la creación del conocimiento, en algunos casos, por ejemplo, políticos, simplemente hay un desacuerdo entre las partes sobre qué significa el compromiso. Y tal vez nunca se va a llegar a un acuerdo. Y en este caso, vemos nuestra tarea como presentar las diferentes opciones, las diferentes opiniones y reconocer que hay un desacuerdo. Ok, muchísimas gracias. Yo voy a tomar la segunda pregunta, como decía Carlos. Que no sé realmente qué tan satisfactoria 100% sea mi respuesta, porque yo no creo que hay una sola causa para el rearme de los grupos después de la firma de los acuerdos. Y creo que la pregunta también como que traía a colación y mencionaba no solamente las disidencias, sino otros grupos armados. Entonces, lo que nosotros sabemos desde el punto de vista, digamos, de la investigación de otros casos específicos alrededor del mundo, ha sido que obviamente la firma de los acuerdos de paz parciales en ese caso, es decir, donde no están todos los actores armados principales del conflicto, sino algunos de ellos y el gobierno, y la implementación, digamos, altamente satisfactoria de esos acuerdos parciales, efectivamente se constituye en un factor que anima a grupos que no firmaron los acuerdos a firmar nuevos acuerdos de paz. Es decir, que implementar entre el gobierno y el grupo A, efectivamente anima a que eventualmente se sumen otros grupos que no estaban inicialmente en los acuerdos o a que empiecen a pactar sus propios acuerdos de paz. Eso es lo que nosotros tratamos, obviamente, de señalar también, y es cuáles son los acuerdos de la implementación, perdón, los efectos de la implementación de los acuerdos de paz en grupos que no han firmado esos acuerdos. Ahora, ¿cuáles son las causas de que hayan rearmes o de que aparezcan nuevos grupos armados? Nosotros encontramos que la falta de cumplimiento de la implementación es un factor relevante, pero obviamente no es la única causa de ese rearme o de la aparición de nuevos grupos armados. Si quieres, desde un punto de vista, digamos, más de investigación para la paz, lo que nosotros tratamos de hacer es de hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz que son comprensivos hasta 10 años después de la firma de los acuerdos. Es decir, nosotros, en términos generales, entendemos que hay una relación básicamente directa entre lo que se firma en el acuerdo y lo que sucede luego en diferentes contextos sociales, políticos, económicos y culturales hasta 10 años después. Entonces, eso también nos da una idea de cómo nosotros vemos que la implementación de los acuerdos no solamente tiene efectos en aquellos que no han firmado, ¿sí?, acuerdos de paz, pero también tiene unos efectos bastante extensos en el tiempo, bastante amplios, digamos, en el tiempo. Pero yo no me atrevería a decir que esa es realmente una causa o la causa principal de ese rearme. Creo que habría que mirar los casos específicos. Trato de responder a la última pregunta sobre PEDET.
En este momento nos encontramos desarrollando una especie de barómetro regional donde estamos tratando de buscar una metodología para hacer un seguimiento más en territorio. Hay muchos desafíos, como saben, pero también hay temas propios del acuerdo en sí. Nosotros, nuestra matriz se basa en el texto del acuerdo final de Colombia. Entonces, si se lee el acuerdo en sí, se refiere a PEDET, pero no hay tantas disposiciones específicamente para medir el programa de desarrollo con enfoque territorial. Entonces tenemos un desafío ahí en cómo podemos, hasta qué punto debemos monitorear el desarrollo de este programa. Y bueno, en estos 4 años de implementación también hay procesos donde, de planificación y de coordinación, por ejemplo, las hojas de ruta, que no se encuentra ese mecanismo en el acuerdo textualmente, pero es una manera de tratar de homologar diferentes procesos. Entonces, tenemos eso en cuenta y estamos buscando la manera de hacer un monitoreo más cercano de esos temas. Bueno, parece que las preguntas salieron también según la experticia de ustedes. Está todo muy bien coordinado. Una que se me pasó y quiero ofrecerle excusas a Alejandra Alvarado porque está directamente relacionada con el tema de conocimiento y es ¿cuál es el papel de las universidades para construir a la construcción de paz? Me imagino que es algo como más como lo ven ustedes, pero tal vez si tuvieran algunas, digamos, experiencias, el Instituto Kroc está dentro de una universidad, de alguna manera está relacionado con una universidad. Entonces, y no sé si también agregaría y Alejandra, permito extender un poco la pregunta, si conocen, digamos, algunas experiencias allí a nivel regional en lo que monitorean, ¿no? Parte del trabajo que tienen nuestros estudiantes o nosotros como grupo de trabajo de este curso es que tomamos los 6 últimos informes de la CECIBI, de la Secretaría de Seguimiento del Acuerdo y los estamos disectando con 5 palabras, ciencia, innovación, tecnología, investigación y conocimiento. Y vamos a hacer unos mapas mentales sobre eso. Entonces yo creo que mucho de lo que ustedes nos puedan decir nos va a ayudar también como un poco a entender esas relaciones que pueden estar en esos informes que aprovecho para decir son bastante jugosos. Hay informes de más de 100 páginas, entonces mucho conocimiento y cómo lo escaneamos, ¿no? Pero bueno, la pregunta sobre las universidades. ¿Y tú quieres que la respondamos o quieres recoger 3? Es que no sé cuánto tiempo. No, esa última porque me le colé a mi amigo Juan Pablo y a las preguntas a la ronda que venía de estudiantes y es que yo pasé por alto esta de YouTube y me parece muy pertinente. Bueno, listo, ¿no? Entonces, perfecto. Mira, obviamente estamos en un curso en 2 universidades. O sea, obviamente el tema de las universidades es súper fundamental. No solamente, digamos, como instituciones educativas, sino mirando un poquito ese tema de los saberes y los conocimientos que son necesarios para la construcción de paz. Yo creo que las universidades, pues digamos, en términos generales, tienen que tener un compromiso también en comprender que si el fenómeno, pues digamos, de la paz y la paz como valor y la paz como construcción, requiere todo tipo de conocimientos y no solamente conocimientos académicos y no solamente conocimientos técnicos. Yo creo que en Colombia tenemos una deuda muy grande todavía con esos saberes, los saberes campesinos, los saberes rurales, los saberes de grupos marginalizados históricamente, los saberes de las mujeres, que no hemos considerado que son saberes lo suficientemente relevantes para las grandes decisiones de Estado y esas grandes arquitecturas de nuestra sociedad. Y yo creo que gran parte, digamos, esta es mi interpretación, yo creo que gran parte de esa causalidad de la violencia y la conflictividad, nosotros la llevamos durante tantas generaciones porque hemos
hemos separado muchísimas comunidades, hemos acallado muchísimas voces, hemos excluido muchísimo, y yo creo que esa separación a la hora de la verdad nos deja bastante incompletos en la construcción de paz. Entonces yo pienso que cuando tú me preguntas cuál es la labor de las universidades, la labor de las universidades es también no solamente reconocer aquello que ha sobrevivido tantas generaciones de, y hechos de guerra y de violencia, sino también tener un compromiso, digamos, normativo y de recursos, de planes estratégicos, de recuperar los muchos conocimientos, los muchos saberes y las experiencias de paz que están presentes en nuestros territorios. Obviamente, no sé, pues nosotros también, digamos, en el barómetro, y aquí acabo de ver a Miller Cabanzo, que está de estudiante, entonces estamos aquí chateando diciendo que qué rico tener a alguien del barómetro como estudiante en este curso. Pienso que para nosotros hablar de territorialidad en Colombia, creo que hay que entender también que Bogotá es un territorio y que la capital es un territorio y que el conocimiento experto de Bogotá, de los organismos internacionales, de las grandes oficinas, digamos, de tomadores de decisiones en Bogotá, son conocimientos situados, son conocimientos contextualizados, son conocimientos que no son neutrales y que no están vacíos ni de cultura, ni de género, ni de raza. Entonces yo pienso que cuando nosotros hablamos de recuperar una cantidad de conocimientos territoriales, de conocimientos ancestrales para la construcción de paz, y pensamos en la labor de las universidades, obviamente las universidades también de la capital tienen una responsabilidad ahí, ¿no? Lo digo yo como egresada del externado también. Es decir, claro, todos nosotros tenemos la capacidad de reflexionar, tenemos la capacidad de recuperar una cantidad de, como te digo, de voces que yo creo que han sido acalladas, de experiencias que han sido desvalorizadas o despreciadas, y que yo pienso que son una parte inherente a toda esa conflictividad y a la violencia que estamos tratando de no repetir. Ok, bueno, qué pena, Juan Pablo. Entonces, te doy la palabra para que nos hagas la siguiente ronda de preguntas. Vale, muchas gracias, Carlos. Tenemos ahora sí avalancha de preguntas. Tenemos 7 preguntas. Si les parece, recogemos las primeras 3 y luego las 4 siguientes. Entonces, por favor, María Alejandra González, se prepara Ana María Trujillo y luego Paula Castañeda. Entonces, María Alejandra, tienes el uso de la palabra. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va un poco dirigida hacia, teniendo en cuenta lo que ustedes mencionan sobre este amplio espectro que tenemos de actividades y de herramientas que nos permiten construir paz. Digamos que las comunidades étnicas trabajan mucho sobre estrategias de protección y de autoprotección dentro de sus territorios para con sus líderes. Y mi pregunta específicamente es qué herramientas o cómo se puede hacer la gestión del conocimiento de todos estos mecanismos y estas herramientas sin caer, digamos, en acción con daño y visibilizando a líderes y a lideresas que posiblemente puedan ser, digamos, blanco de algún tipo de ataques, bueno, como hemos visto durante los últimos años. Gracias. Gracias, María Alejandra. Ana María, por favor. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta un poco motivada por lo que hacia el final de su presentación dijo Josefina, ¿no? Y cómo podríamos aportar para un contexto tan polarizado como el colombiano. Entonces, en ese sentido, mi gran preocupación es cómo el trabajo que ustedes están haciendo en el barómetro puede ser apropiado por la sociedad colombiana en su conjunto, porque hasta ahora lo que siento es que el barómetro es un ejercicio que ha servido mucho
para académicos, para las instituciones puntualmente que están asociadas al sistema y que están llevando todo a la implementación, pero la gente del común no lo entiende, no lo conoce, y creo que en esa construcción de paz deberíamos bajar un poco el lenguaje y construir un conocimiento distinto que no sea tan académico. Esa es mi intervención. Gracias. Gracias, Ana María. Paula Castañeda, adelante. Paula, no se te oye bien. ¿Podrías acercarte un poco más al micrófono o revisar? De pronto está cambiando. Hola, Paula, ¿nos escuchas? Paula, ¿nos escuchas? Creo que la perdimos ya, el audio por lo menos. Sí, te propongo, Paula, si nos escuchas y si te parece bien, que pasemos a la siguiente pregunta y ya escuchamos entonces la tuya cuando se solucione el tema técnico. Le damos entonces la palabra a Jenny Paola Santander. Adelante, Jenny. Hola, buenas tardes. Mira, mi pregunta iba enfocada un poco hacia la triangulación de información, porque precisamente la triangulación permite ¿me escucha? Contrastar. Ay, Paula, haz la pregunta. Paula, sí, vamos no a... No les escucho a ustedes, no sé qué les pasa a mi computador. ¿No nos escuchas? Ahora sí te escuchamos bien. Bueno, vamos a seguir con la intervención de Jenny y miramos luego la de Paula, ¿vale? Listo. Entonces iba enfocada precisamente a esa triangulación porque allí permite encontrar contrastes y vacíos. Y esos contrastes y vacíos a veces no se ven reflejados en la interpretación de un indicador. Y los indica, pues el indicador que ustedes manejan es el estado precisamente de esa implementación. Y en esa interpretación a veces se intenta no aportar a la polarización. Pero entonces, ¿cómo se califica en términos de esos contrastes y vacíos que se encuentran con las diferentes voces ese nivel de implementación? ¿Y cómo se expresa eso en la interpretación del indicador? Y a la vez, sí, a veces eso nos llama la atención. Bueno, sobre creo otro que ya tipo se arregló. ¿Sí me escuchan? Sobre sí, otro tipo. Estamos terminando la pregunta de Jenny Paula. Sobre otro bueno, tipo. Es que yo no los escucho a ustedes, no sé qué le pasa a mi computador, pero creo que sí. Bueno, mi pregunta iba encaminada a conocer... ¿No? ¿Todavía no? Les estoy escribiendo por el chat. Ah, ok. Y yo cierro rápidamente para darle el paso a Paula que tiene los problemas en comunicación. Es precisamente porque ustedes también plantean unas oportunidades de fortalecer esa implementación y eso a la vez... lo que hace es que van emergiendo otro tipo de escalas, otro tipo de niveles de medición de ese avance y precisamente como lo expresaba Josefina, porque a partir de allí emergen otros acuerdos y otras dinámicas territoriales. Entonces a veces esa medida del barómetro, ¿qué tan funcional es? Y enlazándolo con la pregunta de cómo se aterriza eso en los territorios y en una construcción que es intercultural, entendiendo, pues no sé si esa construcción de paz, como también lo planteaba Josefina, desde el punto de vista del desescalamiento de la violencia o desde un cambio, una transformación cultural. Ahí cierro. Vale. Juan Pablo, ¿será que le damos la palabra a Paula? Porque sí, bueno, le escribiré. Dale, le voy a poner aquí en el chat para ver si nos... Ya, ya le puse. Eso. Paula. Listo. Gracias. Bueno, igual ya las había puesto las preguntas en el chat, pero van encaminadas a preguntarles cómo es el intercambio de conocimiento con las instancias especiales creadas a través del acuerdo de paz, en específico pues la recién creada instancia de pueblos étnicos y la instancia de mujeres.
Y pues la siguiente pregunta era muy parecida a la de Ana María: ¿qué otros métodos alternativos utilizan para difundir los hallazgos, además de los informes técnicos que pues quizás no muchas personas ni entienden ni acceden? Y ya era eso. Muchas gracias. Gracias, Paula. Entonces, Josefina, equipo, adelante. Listo, muchísimas gracias. Sí, no se preocupen por los problemas técnicos, que realmente esta es nuestra realidad y tenemos demasiada paciencia. La primera pregunta es, súper interesante la acción con daño. Yo creo que no es una pregunta solamente para el barómetro, sino que yo creo que es una pregunta para todos nosotros. Los que trabajamos con construcción de paz, o sea, nosotros realmente al triangular la información no estamos necesariamente señalando a las fuentes de una manera que nosotros pensemos puede ponerlas en peligro. Creo que precisamente la triangulación de información lo que nos permite es encontrar diferentes fuentes que nos van contando perspectivas semejantes que nos permiten contrastar la información y llegar a un punto de acuerdo donde decimos esto efectivamente es un hecho que cumple con ciertos niveles de información, de claridad, de relevancia, de transparencia, etcétera. Pero nosotros no tratamos de visibilizar esas fuentes de una manera individualizada. Pero obviamente el mismo acuerdo de paz, cuando busca crear garantías de seguridad, no solamente individuales, sino también colectivas y comunitarias, lo hace pensando en que no solamente los antiguos miembros de la antigua guerrilla de las FARC son aquellos que están de alguna manera llamados a que los protejamos de una manera especial, sino también los líderes y las lideresas sociales en los que nosotros también encontramos, digamos, en Colombia, gran parte de ese capital social de construcción de paz. Y por lo tanto, en el acuerdo aparecen, como te digo, no solamente los excombatientes, sino también los líderes sociales y defensores de derechos humanos, precisamente pensando en que su labor es una labor bastante importante en tejer el tejido social y en ser constructores de paz. Pero pienso que es una pregunta muy importante, muy relevante, pues para todos nosotros que trabajamos acá, y es hasta qué punto esa exposición incrementa el riesgo. Creo que para darle un poquito la vuelta, yo diría que a lo que debemos entonces apuntarle y en lo que debemos enfocar nuestra atención, nuestra energía y nuestros esfuerzos, entonces, es a mejorar esas garantías de seguridad que haga que las personas que tienen un papel fundamental en la construcción de paz no se sientan excesivamente expuestos y no sientan que su contribución a la construcción de paz implica una amenaza a su integridad y a su vida. Eso diría yo frente a la primera pregunta de María Alejandra. Frente a la segunda pregunta de Ana María, claro, pues imagínate, estoy súper de acuerdo contigo, ¿cómo hacemos para que nuestro conocimiento no sea puramente académico? O sea, yo creo que lo primero es reconocer que el conocimiento y los saberes necesarios para la construcción de paz no son únicamente académicos y técnicos. Y precisamente ese fue como el inicio de nuestra charla hoy. Es decir, nosotros somos bastante conscientes que aunque tenemos unas herramientas de medición, digamos, bastante técnicas, que nos dan unos indicadores cuantitativos que nosotros realmente pensamos que ayudan en las discusiones y en los diálogos de construcción de paz, y ayudan a bajar y a crear, como yo les decía, como una especie de campo medio donde alrededor del cual puede haber diferentes diálogos con diferentes colores políticos. Nosotros somos conscientes que cuando nosotros recogemos información
cuando nosotros estamos triangulando la información, cuando nosotros miramos el desarrollo mismo de las dinámicas de implementación, nos interesan otras experiencias y nos interesan los saberes, las acciones, las colaboraciones, las cooperaciones, las decisiones, etcétera, que provienen de personas que no tienen un conocimiento académico. Eso hace que nosotros también nos comprometamos a tratar de mantener, por un lado, esa rigurosidad académica y que personas que tienen un conocimiento experto, como bien lo decías, que pueden ser personas que trabajan en las instituciones que son responsables por las políticas de implementación, instituciones gubernamentales, de la sociedad civil especializadas en la implementación, que ellos encuentren un nivel satisfactorio de una información que es completa, que es transparente, que es rigurosa, que se puede verificar, que es medible, etcétera. Y al mismo tiempo trabajamos, si tú te metes a nuestra página web, vas a encontrar que nosotros hemos hecho realmente un esfuerzo bastante intencional por desarrollar lo que nosotros llamamos la pedagogía de la implementación. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tomamos todo ese conocimiento que no es académico y que lo valoriza y que lo valoramos y que lo apreciamos y que entendemos que es parte de la construcción de paz, cuando nosotros comunicamos los resultados de nuestra investigación y de nuestro trabajo, también tenemos que hacerlo comunicándonos con esas personas que nosotros entendemos son nuestros interlocutores válidos y que no todos tienen un conocimiento experto y obviamente no todos tienen un conocimiento académico. Para ello hemos, como yo les decía, en mi opinión, creo que tenemos unos videos bastante, bastante buenos y bastante asertivos sobre no solamente qué se ha pactado en el acuerdo de paz en los diferentes capítulos, en los diferentes puntos y qué involucra cada uno de esos enfoques transversales, sino también cuál es el estado de la implementación de cada uno de esos puntos y enfoques, etc. Mi esperanza, mi optimismo es que nosotros a través de a trabajar de manera sistemática en esa comunicación, también estemos contribuyendo a la construcción de paz en el proceso mismo de comunicar sobre el proceso de implementación. Es decir, que no es que hay, digamos, un campo de construcción de paz preexistente, yo tomo la información y la devuelvo y ya, sino que estamos en constante relación con todas las personas que nos ayudan a nosotros a construir esa matriz. Y lo digo aquí porque Miller Landi está acá como parte del curso y ella es nuestra especialista de punto 2 de participación política y yo sé que ella también como parte del barómetro es bastante consciente, de pronto le abren el micrófono si ella quiere decir algo, pero a que obviamente el proceso mismo de recoger la información tiene por lo menos un potencial muy grande de precisamente ser un proceso democrático de participación, donde nosotros no solamente, como te digo, recojamos la información, sino que también en ese interactuar constante, en ese reconocimiento de la interlocución de todas las personas que tienen un papel en la implementación del proceso de paz, obviamente estamos contribuyendo al proceso, ojalá, pues, de profundización y de ampliación de la democracia. Gracias, Josefina. No sé, Liz y Patrick, ¿quieren responder a las demás preguntas? Sí, sobre la de la recolección de información y la polarización, es una buena pregunta y no tenemos la duda, es parte de nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, bienvenidas a otras ideas. Les doy como unos procesos técnicos que tomamos para intentar lidiar con estos retos y también le invité a Mier a dar su perspectiva sobre el punto dos, tal vez para dar un ejemplo. Nosotros nos basamos en el acuerdo, entonces cuando hay un desacuerdo entre las partes sobre lo que significa
el desacuerdo nosotros normalmente lo recibimos a nivel de los hechos y qué ha pasado sobre un compromiso. Nosotros regresamos al acuerdo y al compromiso en sí y hacemos una lectura en contexto, en el contexto de todo el acuerdo y de la sección del acuerdo, de ese compromiso, para intentar entender como el espíritu de ese compromiso, que es muy difícil, pero a veces ayuda a leer como las partes iniciales de cada punto, que dan como sus principios, unos detalles como con los enfoques. Entonces eso a veces nos ayuda a definir un poco el compromiso en sí. También, si es posible, hablamos con personas que estuvieron en la mesa de conversaciones para entender un poco qué fue el propósito del compromiso, qué se quería hacer con el compromiso. Otra fuente que puede ser problemático, pero a veces sí ayuda, es ver la normatividad relacionada con el compromiso, para entonces los decretos ley o las reformas constitucionales relacionadas con el compromiso. A veces nos da más detalles sobre lo que pide el compromiso. Y la cuarta cosa sería hablar con los actores que están en desacuerdo y otros actores monitores que también a veces tienen los puntos de vista. Y al final, para serles honesta, no tenemos que definir lo que nosotros llamamos los indicadores para el puntaje, para darle un 1, 2 o 3 al compromiso. Y nos toca utilizar todos los insumos para hacer la mejor aproximación que podamos. Pero entendemos que no es perfecto y que estamos sujetos a todos esos retos del entendimiento del acuerdo. Y eso ha sido un proceso en lo personal muy interesante para mí, entender y aprender lo que es hacer monitoreo en tiempo real en un contexto polarizado. Y no lo hemos resuelto, pero es un proceso de aprendizaje. No sé, Mier, si tienes algo que agregar. Juan Miller tiene la posibilidad de hablar. Podemos asignarle el uso de la palabra. Yo aquí puedo, creo. A ver. Eso, listo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a mis compañeras de equipo y de trabajo por darme la palabra para responder esta pregunta. Digamos que desde el punto 2, que es el punto que yo estoy a cargo de monitorear y de evaluar, pues es justamente uno de los puntos más complejos, porque demuestra esa multiplicidad de visiones que cada actor tiene. Entonces, si yo hablo con sociedad civil, con, digamos, organizaciones que tienen una trayectoria muy amplia en aproximarse a la participación, sea Foro Nacional por Colombia, sea la Fundación Ideas para la Paz, sea Viva la Ciudadanía, etcétera, ellos van a tener una visión de qué está ocurriendo con la implementación. Y así sucesivamente con cada actor. Entonces, lograr balancear cada postura, creo que es como uno de los elementos más importantes para contribuir a reducir esa polarización, y es intentar, eso no siempre lo logramos, pero es intentar reconocer esa multiplicidad de visiones, porque claro, si yo hablo con el gobierno nacional, pues puede ser que incluso no haya una respuesta, y la no respuesta también es una información para nosotros. Que entonces, claro, al final, cuando hacemos nuestros informes, pues es justamente decir, las circunscripciones transitorias especiales de paz no han sido aprobadas y se generaron una multiplicidad de discusiones, pero al final lo que dice el acuerdo es que se deben crear esas circunscripciones y no han sido creadas. ¿Por qué? Bueno, allí viene la explicación como investigadores de hace parte de un contexto politizado con una multiplicidad de visiones que no han logrado generar una serie de consensos políticos que son necesarios y que deben reconocer la pertinencia de todas esas reformas estructurales que pasan por el Congreso. Y bueno, también esa es como la segunda parte, reconocer que la implementación del acuerdo pasa por una cuestión multiactor. Son múltiples los actores que están buscando esta implementación. Entonces, desde esta producción de informes es justamente reconocer tanto esas causas como esas dinámicas de la implementación, como, bueno, en qué van esos compromisos que debieron implementarse en determinado momento. Y pues desde ahí generar nuevos diálogos, poder
entrar a dialogar, por ejemplo, con el Consejo Nacional de Paz y decir, miren, en este informe que nosotros tenemos, ustedes como actores, que también son actores políticos, que son una instancia de participación creada por el Acuerdo Final de Paz, ¿cómo pueden tener unos diálogos sustentados en la evidencia? Que es lo que nosotros hacemos a diario, y se generan esos espacios de discusión para que esos actores políticos pues se puedan poner de acuerdo y considerar pues esa pertinencia de transformar la democracia, que pues no es una tarea menor. Bueno, dejo allí para seguir la conversación. Seguimos en el curso. Y seguimos en el foro. En el foro, hago la cuña de que por favor pongan todas esas ideas en el foro que tenemos. Vale, muchas gracias. Vale, tenemos cuatro preguntas más. Entonces se alistan Ingrid Rueda, María Antonia Forero, Sebastián Arriagada y por favor Luisa Echevarría. Entonces, adelante Ingrid. Gracias, buenas noches. Una de las preocupaciones que se tiene desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es que gran parte del conocimiento que generan los investigadores no se utiliza o no llega a los públicos, a los que realmente pudieran sacar un provecho de ese conocimiento que se genera. Los trabajos que ha adelantado, creo que el instituto, y parte de lo que escribí allí es... ¿cómo logran engancharse con los territorios a pesar de las dificultades de los escenarios que no son enganchadores? ¿Por qué? Porque varios, digamos, territorios han sido objetivo de múltiples investigaciones o de múltiples proyectos de investigación. Y recientemente, o bueno, no tan recientemente, varios de estos investigadores... afirman que ya hay temas que son, han sido demasiado buscados. Cuando ustedes informan estos instrumentos que utilizan para recoger todos los datos que ustedes necesitan, es posible que haya cierta resistencia de parte de los territorios o inclusive que haya resistencia de parte de algunas otras entidades que están en una dinámica de participación y de seguimiento, por ejemplo, de lo que está sucediendo con estos acuerdos de paz. ¿Cómo han sorteado esas situaciones, las situaciones derivadas del enganche que ustedes buscan, pero del enganche que posiblemente no está el territorio o los actores del territorio, inclusive actores del orden nacional o del orden territorial, para ese efecto? Y en esa medida, ¿cómo ese conocimiento que generan puede llegar a impactar a esos actores? Digamos que serían dos preguntas, pero sí una muy enganchada con la otra. Vale, muchas gracias Ingrid. Por favor, María Antonia, tu pregunta concreta. Buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, me parece muy interesante el tema de poder analizar pues todo el tema del acuerdo de paz desde la matriz que ustedes construyen con las disposiciones comparativas con otros acuerdos de paz. En este sentido, quería hacerles la pregunta, pues si... podemos tener en cuenta el contexto histórico de Colombia desde los años 50, pues ustedes en esa construcción comparativa han tenido en cuenta las experiencias de dejación de armas y procesos de paz anteriores en Colombia, y pues si se tiene información disponible para realizar la triangulación con estas iniciativas para el caso colombiano, pues teniendo en cuenta que nosotros hemos sido un país en continuo conflicto y que ya pues han habido anteriores iniciativas para pues solventar algunos de los problemas estructurales. Gracias. Gracias, María Antonia. Sebastián, adelante. Hola, muchas gracias. Mi pregunta era a CROC como institución y el rol que cumple en dotar de legitimidad al cumplimiento del acuerdo mediante los aportes en su monitoreo. Especialmente es cómo enfrentan los desafíos relativos a la difusión de información sobre el acuerdo y el monitoreo de su cumplimiento, considerando las actuales tecnologías de comunicación, en particular las redes sociales y la proliferación de fake news en ellas,
que pueden eventualmente afectar la producción de información y ponerla en entredicho. Eso, gracias. Gracias, Sebastián. Y finalmente, Luisa, adelante. Mi pregunta básicamente es si los procesos de seguimiento, digamos, a todo el tema de la paz tienen algún día un final o si son continuos, ¿no? Esa es mi pregunta, porque obviamente en el contexto de Colombia estamos haciendo un seguimiento, un acuerdo, ¿no? Pero uno también se pregunta hasta cuándo va el seguimiento. Entonces esa es mi pregunta. No sé si me pueden mutear nuevamente porque no sé cómo mutearme. Gracias. A ti, Luisa, muchas gracias. Adelante, Josefina, Liz y Patrick, por favor. Sí, yo intento, pero no sé si logro responder a la pregunta de Ingrid me parece que tiene como dos partes sobre la difusión de la información a las comunidades y tal vez otras audiencias que a veces no tienen acceso a información, pero también el impacto de la investigación académica que se ha proliferado en las áreas que han sido afectadas por el conflicto en Colombia y a veces no ven como el beneficio de esa investigación. Es un tema de lo cual estamos muy conscientes dos cosas. Creo que de alguna manera tenemos una ventaja en cuanto a las preguntas que estamos haciendo, porque son si bien son preguntas para individuos, son preguntas estructurales sobre la implementación de programas y planes del acuerdo. Entonces, tal vez no son preguntas tan específicas, tan personales, que a veces los investigadores quieren saber sobre el conflicto. Entonces, de alguna manera, a veces no son tan sensibles. No es así para temas de seguridad, obviamente, pero creo que por la naturaleza de nuestra investigación es un poco diferente a otras investigaciones que se hacen. En cuanto a cómo esa información puede ser útil para audiencias en diferentes áreas donde se implementa el acuerdo, es una pregunta muy justa y una pregunta que creo que seguimos preguntándonos también. Algo que hemos hecho, solo para darte un ejemplo, es asegurarnos que hagamos, bueno, para el tercer informe fue en persona y para la cuarta por internet, por temas de COVID, hacer presentaciones sobre nuestros informes en los municipios, en las áreas donde hicimos investigación, solamente para que todos puedan ver los resultados de lo que ellos han dado al proyecto. Otro factor relacionado con lo que dijo Patrick sobre intentar mejorar nuestro seguimiento a nivel local, especialmente en las regiones PEDET, es ver cómo podemos dar apoyo técnico a nivel municipal, a nivel departamental para los funcionarios que están implementando el acuerdo de paz. En este momento no tenemos los recursos para hacer eso de una manera sistemática, pero me pregunto si a veces nosotros tendríamos más que aportar ahí, como a ese nivel, como somos más técnicos que pedagógicos, de alguna manera, reconociendo nuestras debilidades y fortalezas y que no hacemos todo. Entonces, eso sí es más una pregunta interna para nosotros, pero es una pregunta que vale la pena hacer. Josefina, Patrick, ¿quisieran continuar? Sí, solo quería retomar había una pregunta sobre la relación nuestra con las instancias especiales. Tenemos especialistas, una que es especialista del enfoque de género y otra que es especialista del enfoque étnico. Ambas han tenido entrevistas y participan activamente en esos grupos. Generan o presentan información que hemos recolectado sobre esos enfoques.
En algunos casos, en el caso del enfoque étnico, hemos presenciado las discusiones entre el IAMPE y el gobierno nacional sobre ciertos indicadores del PMI, y eso definitivamente es muy interesante. Y por otro lado, había una pregunta sobre hasta qué punto se hace seguimiento y el acuerdo. Según el PMI también dice hasta el año 2031, así que técnicamente terminaría el seguimiento en ese año, pero es algo técnico, seguramente se puede hacer seguimiento del impacto del acuerdo o en diferentes periodos del acuerdo, así que gracias. Sí, muchísimas gracias también por mi parte. Creo que obviamente también estas preguntas son muy interesantes para responder un poco la de María Antonia sobre el contexto histórico, digamos, nosotros les llamamos como el contexto que precedió, que antes pues digamos de la firma de los acuerdos de paz o de inclusive de la negociación del 2012, obviamente en la historia de Colombia de los últimos por lo menos 30 años, pero en realidad desde los 50 se empiezan a firmar los primeros acuerdos parciales de amnistía y desmovilización. Obviamente esos acuerdos parciales, pues digamos parciales desde un punto de vista académico, es decir, como yo les decía al principio, son acuerdos que no necesariamente van más allá de asuntos militares y de seguridad, en el que no necesariamente todas las partes en conflicto, las grandes partes en conflicto estaban involucradas, por eso se les dice parciales. Nosotros sí estamos haciendo una investigación precisamente en este momento sobre los acuerdos parciales anteriores al acuerdo del 2016 en Colombia. La base de datos de PAM, por su propia definición, se concentra en acuerdos comprensivos. Entonces, como yo les decía, los acuerdos comprensivos cumplen dos condiciones, que traen a las partes firmantes, a las partes más grandes, digamos, de la conflictividad, y por otro lado, que involucran asuntos que van más allá de los asuntos militares y de seguridad y se concentran en reformas estructurales, políticas, sociales, económicas, de justicia, etcétera. Entonces, nuestra base de datos actual tiene la información de los acuerdos comprensivos y nuestra investigación en el momento está precisamente enfocada a esos acuerdos parciales en Colombia que preceden el acuerdo del año 2016, pero nosotros también tenemos información de acuerdos parciales si tú estás interesada. Hay muchas otras bases de datos alrededor del mundo, por ejemplo, la de la Universidad de Uppsala, PACS de Edimburgo, que realmente recogen muchísima información sobre acuerdos parciales y cómo esos acuerdos parciales o acuerdos procesos, algunos de ellos, son fundamentales para hacer acuerdos comprensivos de paz que son mucho más duraderos en el tiempo. Hablando de redes sociales, sí, claro, pues obviamente estamos hemos vivido en los últimos años en un contexto de posverdad, ¿cierto? Que es lo que, como lo hemos llamado en muchas discusiones académicas. Eso ha marcado no solamente, esas discusiones en los medios de comunicación, especialmente en las redes sociales, creo que tienen unos efectos bastante nocivos en lo que puede ser la producción de conocimiento, discusiones informadas, la misma apreciación o valoración de lo que es hacer investigación basada en evidencia. Creo que son bastante,
vulneran o debilitan muchísimo lo que nosotros llamamos los conocimientos también para la construcción de paz, porque muchas de esas discusiones realmente desinforman, no solamente mal comunican, sino que tienen realmente la intención de desinformar. Y entonces eso hace muchas veces que esos extremos polarizantes sean muchísimo más difíciles de construir a través de la evidencia y de discusiones tranquilas sobre hechos abiertos pues a diferentes interpretaciones. Nosotros tratamos también de limpiar las bases de datos, de limpiar la información, de contrastar diferentes fuentes, de hacer triangulación, pero somos conscientes y por eso tratamos no únicamente de, siempre tratamos de compaginar nuestras informaciones de segunda mano, es decir, impresas o escritas de alguna manera, con informaciones de primera mano de personas con las que conversamos, para tratar de encontrar cuál es la veracidad de los hechos y cuál es como esa dimensión fáctica de las noticias. Y finalmente, Luisa, tú hablabas un poco de más allá, digamos, de esos 5 o 10 años de los que hablaba, o 15 años de los que hablaba Patrick. Yo creo que la pregunta, lo que yo te entendiera, si la construcción de paz es un proceso continuo o si es final. O sea, realmente eso depende mucho del marco conceptual del que estés hablando. Obviamente, en una tradición más idealista, la paz es un estadio que solamente se alcanza después de la muerte, ¿sí? La paz no es una construcción, digamos, humana. Hay muchas escuelas muy mecanicistas que hablan de una paz, casi que una ingeniería de la paz. La paz que se construye, la paz que se puede planear, la paz que se puede formular. Desde una mirada de construcción de paz estratégica, necesitamos tanto esa técnica y ese conocimiento, digamos, de expertos, como la valoración de muchos otros saberes, que son precisamente unos saberes, como hablábamos anteriormente, unos saberes que no son de conocimientos técnicos, que unos saberes que no necesariamente son aprendidos, digamos, en instituciones educativas, sino que son unos saberes de la vida, porque la paz también es una experiencia y no solamente una idea. Entonces depende de la mirada teórica que tengas, cómo puedes responder eso, si la paz se alcanza de una vez y para siempre o si la paz es un proceso continuo en construcción. Para nosotros es un proceso, claro, continuo, siempre está en construcción, se puede reforzar, se puede ampliar, se puede profundizar y precisamente con eso, esa es la intención y el objetivo de nuestro trabajo, es construir y contribuir a esa construcción positiva de paz. Muy bien, querida Josefina, querida Elise, querido Patrick, muchas, muchas gracias por estar acá, por ponerse en nuestros pies, por entender o tratar de entender estas preguntas que seguramente, como lo dijo Patrick, y eso me agradó mucho, lo llevan a ustedes también a preguntarse por el oficio que hacen día a día, lo cual pues, nos pone a nosotros en una sintonía impresionante con este curso, porque pues, cuando Juan Pablo, Alejandro y yo, digamos, hicimos esta propuesta, no sabíamos bien cómo iba a ser, digamos, la respuesta de las instituciones y si todo el mundo tendría esas mismas inquietudes, y vemos que son más, digamos que hay muchas cosas que todavía nos toca seguir conversando sobre esto de gestión de conocimiento que seguramente nos va a dar unos resultados muy importantes. A todas las personas que nos siguieron por YouTube, mil y mil gracias. Desafortunadamente, pues no pudimos transmitir todas las preguntas, eso pasa siempre, pero yo creo que sí las vamos a recolectar porque sirven para la discusión de nuestro curso y, por supuesto, a Josefina, Patrick y Elise, si les interesa, les vamos a mandar esas preguntas de manera que también, si en algún momento nos pueden dar una retroalimentación, ya estamos buscando también como al final del curso, que esto va a ser por allá en abril, podemos rendir algún tipo de informe, dar algún tipo de retroalimentación a todas las personas con las que nos reunimos, porque estoy seguro que con el grupo de estudiantes que tenemos vamos a tener discusiones bastante interesantes y bastante
profundas. Yo solo quiero decirles a las personas que nos siguen por YouTube que el 23 de marzo vamos a tener nuestra siguiente sesión abierta. Vamos a tener invitado a Jason Miklian de la Universidad de Oslo, quien ha trabajado también, trabajó con el PRIO, y ha sido una persona que está específicamente metida con el tema de, o ha acuñado en un paper que hemos seguido hace un tiempito, una expresión que se llama como Innovation Peace, la innovación de la paz o la paz. Hay que preguntarle a Jason. Y está trabajando específicamente en cómo las empresas y la industria privada se vinculan en los procesos de paz y además genera estos procesos de innovación. O sea que vamos a tener otro frente supremamente interesante. Y el 20 de abril tendremos a Ana Katarina Hornich, que es la directora del Instituto de Estudios de Desarrollo de Alemania. Ana también ha sido una persona que desde hace tiempo ha trabajado mucho, especialmente como desde la perspectiva de pluralidad de saberes, y tiene una experiencia muy fuerte, específicamente en el área de océanos y conocimiento y manejo de conocimiento de agua, que por supuesto está muy relacionado con construcción de paz, específicamente en un contexto como el colombiano. Entonces, seguimos, esperamos sus comentarios, esperamos con los estudiantes y las estudiantes, nos vemos el próximo jueves. Tenemos un conversatorio también muy interesante donde vamos a tener conocimiento forense con conocimiento desde las ciencias naturales, Leishmania, Chagas y demás, articulado a la guerra. Entonces va a ser otra perspectiva, lamentablemente no lo podemos transmitir, pero les estaremos contando. Muchas gracias nuevamente. No sé si quieren decir algo para cerrar o nos vamos ya a tomarnos un chocolate porque aquí en Bogotá hace frío. Muchísimas gracias a todos. Realmente qué invitación tan linda. Nos inspiró mucho en la preparación y hoy en la presentación. Y bueno, les deseamos muchísima suerte con este curso. Y obviamente nos encantará que nos inviten a la presentación final de qué están encontrando en todos los informes de implementación. Realmente creo que es una manera muy, muy interesante de analizarlos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos y a todas y gracias. Nos vemos pronto entonces. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.